Hola Harujistas, el día de hoy haremos una pequeña reseña del capítulo del aburrimiento de Haruhi Suzumiya. Es una pequeña aventura de la Brigada SOS en un torneo de béisbol, así que comencemos. El capítulo inicia con los cuatro subordinados de Suzumiya reunidos en el salón del club y disfrutando de un té recién preparado por la adorable Asahina. La fecha es en mayo, un poco después de los sucesos de la melancolía, y podemos ver cómo Haruhi cumplió su palabra de disfrazar a Mikuru como una enfermera. En ese momento, la comandante de la brigada SOS entra en escena y anuncia que la brigada deberá participar en un torneo de béisbol, aunque ellos cinco no serán suficientes, por lo que deciden reunir a más personas para el equipo. Taniguchi y Kunikida, del salón de Kion y Haruhi, son los primeros en los que piensan, además de una misteriosa amiga de Mikuru, de su salón de clases, y el miembro faltante será reunido por Kion. Así es que Haruhi decide ir a practicar al campo de la escuela, corriendo al equipo de béisbol y decidiendo que batearía mil veces la pelota como entrenamiento. Sin embargo, y debido al bajo nivel de la brigada, termina siendo el propio equipo de béisbol quien es obligado por Haruhi a servirle como entrenamiento, dejando a todos sus integrantes exhaustos. Ya en el día del torneo, conocemos a Tsuruya, quien es la amiga de Mikuru, una hermosa y risueña chica con mucha energía. Además, también podemos ver a la hermanita de Kion, que, aunque en un principio molestó a Haruhi, ya que, evidentemente, no tiene el nivel para ese torneo, terminaría quedándose en el equipo, principalmente cautivando el corazón de Haruhi por ser demasiado adorable. El juego inició, y aunque Haruhi demostró sus habilidades, el resto del equipo tenía un nivel muy bajo, por no decir mediocre, situación que los puso a una sola carrera de perder. Haruhi había intentado distraer al equipo contrario con un disfraz de animadora para ella y otro para Mikuru, y aunque la vista era una gran distracción para todos, no fue suficiente para que el adorable senpai lograra conectar una sola bola. Koizumi advirtió a Kion que un espacio cerrado sin precedentes estaban haciendo debido a la frustración de Haruhi, por lo que debían de ganar sí o sí. Ante esta situación, es Koizumi el que solicitó la ayuda de Nagato Yuki, que finalmente usaría sus poderes alienígenas para que milagrosamente todo el equipo pudiera conectar 11 home runs seguidos, algo que dejaría sin palabras al equipo contrario. Cuando Kion creyó que era suficiente, el hechizo fue desactivado y 3 outs llegaron de forma seguida para la brigada SOS. Ahora la trampa sería lanzar la pelota, con lo cual la brigada de Haruhi lograría ganar el partido. Sin embargo, Kion y Koizumi determinaron que lo mejor sería renunciar al torneo, algo con lo que Haruhi estaría de acuerdo. Esta historia es muy especial, pues empezamos a ver la transición de los personajes. Ya no son los mismos que conocimos en la melancolía, aunque los cambios son ligeros. Haruhi sigue siendo una egocéntrica, sin duda, pero mucho menos que en el primer arco, y si bien es cierto que su subconsciente estaba más que dispuesto a destruir todo el mundo por el simple resultado de un partido de béisbol, también vemos cómo es capaz de controlarse al instante por el simple hecho de que Kion le diga las cosas con calma. Vamos viendo detalles a lo largo del capítulo que marcan la personalidad de los integrantes de la brigada, como los celos de Haruhi con Asahina, la inacción de Nagato a no ser que alguien le solicite ayuda, o detalles menores, como la alegría que le produce a Mikuru el simple hecho de que alguien disfrute tanto su té. A primera vista, cualquiera podría pensar que este es un capítulo de relleno, aunque en realidad pocas cosas en esta serie son relleno. Bueno, salvo esos 8 capítulos infinitos, pero ya hablaremos de eso. La verdad, estos capítulos los disfruto mucho. Aunque técnicamente no pasa nada, se disfruta mucho ver a la brigada SOS conviviendo y conociéndose más y más. Son estos momentos los que hacen que nos encariñemos con los personajes y que en su momento harán que Kion y nosotros como espectadores tengamos miedo de perder a estos amigos, como ya veremos cuando platiquemos sobre la película. Por cierto, y antes de terminar, como un simple dato curioso en el terreno de la literatura, El aburrimiento de Haruhi Suzumiya fue la primera historia de Haruhi en ser publicada, esto en la revista Sneakers de Japón, ya que la melancolía aún no estaba terminada. Tanigawa Sensei se sentía preocupado por lanzar una secuela antes que la misma historia de inicio, pero al final las cosas salieron bien. Y bueno, Harujistas, si les gustó el video, no olviden dejar su like, comentar y compartir. Si aún no se suscriben, los invito a que lo hagan. Nos vemos en la próxima.